Y recibo ahora mismo en el set de Frecuencia 12 a Jorge Rosales, quien es el vicepresidente de la Asociación de Culinarios en nuestra provincia de Granma. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo una vez más aquí. Gracias, en nuestro programa. Y vamos a estar conversando sobre los cursos, sobre todo los que van a impartir en los próximos días en los municipios, me comentaba. Sí. Vamos a hablarle a nuestros amigos televidentes en qué consisten entonces estos cursos que van a prestar. Sí, como siempre, nuestro saludo al colectivo, a la familia granmense. Informarles que capacitar a las personas en el mundo de la cocina es la misión que tenemos nosotros y que estamos tratando de incrementar esta actividad porque cada día se aumenta más el espectro laboral de los cocineros, tanto en las unidades estatales como las no estatales. Y un elemento que debe caracterizar siempre el trabajo de cocinero es la calidad, para eso es que está preparado. Por tanto, nuestra misión es capacitar. Y para ello estamos trabajando no solo aquí en el municipio de Bayamo, sino también en algunos municipios en que ya el trabajo está un poco más adelantado. Decirte, por ejemplo, que acá en Bayamo tenemos la escuela provincial. En este momento están abiertas las matrículas para los cursos de primer y segundo nivel de cocina. Se está también matriculando el tercer nivel de cocina, porque son varios niveles de cocina. Y también estamos matriculando para impartir un taller, que son distintas las acciones de capacitación, un taller de arroz y un curso de salsa parrilla. Todas las personas que estén interesadas, que reúnan los requisitos, pueden dirigirse a la casa social nuestra, ubicada en el antiguo Hotel Camagüey, hoy Casa del Chef, y formalizar allí su matrícula. Quienes van se prematriculan y dejan allí sus coordenadas, para entonces cuando ya se logre la matrícula, se mandan a buscar y comienzan los cursos. En los municipios estamos trabajando fuertemente en el municipio de Manzanillo, que es nuestro igual de aquí en la provincia, con iguales posibilidades y potencialidades. Y acabamos de impartir un curso de actualización para cocineros en ejercicio, que ha tenido muy buena aceptación entre las personas que se están desempeñando, que quizás les faltaba un poco de conocimiento. E inmediatamente vamos a comenzar a impartir allí a esos compañeros y a la población en general que se interese por los cursos, un curso de primer nivel, porque esto es escalonadamente. En el caso de los municipios, ¿hasta cuándo van a estar entonces estar abiertas las matrículas? En el caso de los municipios, al igual que en el caso de acá, de la capital, pues bueno, hacemos prematrícula hasta llegar al cupo de entre 15 y 20 estudiantes. Esto se puede hacer a título personal, se puede hacer también en el caso de los que tienen pequeños negocios que venden alimentos, lo pueden hacer en función de sus trabajadores. Se dirigen a nosotros vamos a las entidades, lo hacemos a pie de obra. A cualquier entidad que haga actividad de gastronomía se puede dirigir a nosotros para capacitar sus recursos humanos. Te decía que en el caso de Manzanillo ya estamos en condiciones de comenzar a impartir un curso de primer nivel y también hemos trabajado quizás menos en el municipio de Cauto Cristo, donde se está intencionando un curso también de primer nivel, porque hay algunos emprendimientos particulares que así lo han solicitado, porque bueno, hay muy bajo nivel de conocimiento en lo que al mundo de la cocina se refiere. Y también en el municipio de Guisa, que ya tenemos dos matrículas, o sea, ya dos grupos ya casi confirmados, uno para impartir el primer nivel de cocina y uno que ya lo recibieron, que se interesa por el segundo nivel de cocina. O sea, estamos tratando de intencionar todas estas actividades en esta etapa del año, que quizás la actividad gastronómica está un poco más deprimida, y sí seguir desarrollando todas estas acciones que tienen como propósito lograr un cocinero cada vez más preparado, con mayor nivel de preparación, con mayor nivel de conocimiento. Y en función de esto, nosotros hacemos cursos, también hacemos talleres, también hacemos charlas. Tenemos los círculos de interés donde formamos a los niños de las primeras edades para que se interesen por el mundo de la cocina. Y en definitiva, le damos a esta actividad toda la importancia que tiene. Y además, como hemos dicho en algunos lugares, tenemos las posibilidades de impartirle a las unidades tanto de la vía estatal como a la no estatal el curso que nos demanden. Y siempre ponemos, por ejemplo, el caso de la comida china, que tan mala suerte ha corrido tanto en Bayamo como en Manzanillo, que tenemos dos restaurantes emblemáticos, y sin embargo no hacemos comida china con las posibilidades para hacerla. Pero si hubiera interés de alguien, de algún particular que quiera hacerlo, y le interesa que traigamos un chef del barrio chino, lo traemos. Si alguien quiere un curso específico de buffet, de algo particular, de elaboraciones, de cualquier tema, que el tema de la cocina es muy amplio, lo podemos hacer. Traemos al profesor, tenemos una asociación en todo el país que funciona, que se acaba de reunir en su congreso nacional, que han trazado nuevas estrategias para el trabajo culinario en el país a partir de este momento. Y bueno, recordar que en el caso nuestro tenemos a fin de mes el evento Ambigú,
el amigo Guayamé, que es de los días 24, 25, 26, dedicado al CASABE, donde también se van a impartir charlas, conferencias, demostraciones, maridajes, catas de productos. Y todo eso para tributar al evento Cuba Sabe Ferrero, del cual ya hemos hablado repetidas veces en el programa. La asociación durante todo el año tiene disímiles actividades, nunca paran. No, nosotros tenemos la agenda cargadita y resulta realmente notorio que toda la semana hay dos o tres actividades. Por ejemplo, hablando de actividades, el viernes 10 vamos a estar desarrollando una charla, taller, cocina popular en el Consejo Popular del Cristo, porque allí hay un círculo de abuelas que tributan al Museo Provincial y nos han invitado para que estemos allí con ellas el viernes de la mañana. Yo, por supuesto, siempre me hago de acompañar a mis alumnos para hacer también acciones de capacitación con ellos. Y vamos a hacer allí algunas cosas con los recursos que están ahora en la red de comercial, y vamos a enseñar a las abuelitas a hacer, que también aprendemos de ellas, porque esto es una relación de mucho intercambio, hacer algunas cosas que hacemos hoy en día para solventar el tema de la alimentación y ser siempre salideroso. Y además, socializar de un grupo de conocimientos que se tienen de ambas partes y lograr en definitiva nuestro objetivo, que es que la cocina cubana, la cocina de Granma, la cocina de Bayamo, siga teniendo el realce y todo lo que merece esta cocina. Y que todos los que estén interesados pueden participar. Sí, reiterar eso, tenemos siempre las matrículas abiertas. Lo que hacemos es que vamos agrupando, por supuesto, los estudiantes según van inscribiéndose, y cuando tengamos, repito, ya la matrícula, lo mandamos a buscar. Son cursos que están muy bien diseñados, muy bien programados. La asociación, que siempre queda un poco de misterio en eso, la Asociación Culinaria es miembro de la UACS, la Asociación Mundial de Cocineros, y por tanto el título que emitimos nosotros vale en el mundo entero. Es importante eso, por eso quizás también tenemos un poquito más de requisitos a la hora de hacer las evaluaciones. Pero se aprende y al final, al quien realmente le gusta este mundo de la cocina, tiene todas las herramientas para triunfar. Y se obtienen muy buenos resultados en este sentido. Sí, normalmente la gente que capacitamos, tanto los que van porque sienten la inclinación por la actividad culinaria, como quienes lo venían haciendo, mejoran. Incluso quienes lo venían haciendo, se sorprenden de que realmente la escuela le dé nuevas herramientas y que les permita, como digo yo, mirar a mis alumnos, mirar a la cocina con mirada científica y entender por qué lo que venías haciendo hasta hoy lo hacías mal, porque estabas violando este procedimiento. Y si tú lo haces así como se implementa, el resultado al final es mejor. Claro que el curso siempre va a dar todas esas herramientas necesarias para ser un mejor chef. Todas las herramientas, porque para eso están diseñados los cursos. Por ejemplo, el primer nivel es un curso básico. Te da un caudal muy grande de conocimiento. Y como siempre decimos, ese conocimiento te permite después tú adecuar la situación en que te encuentres y hacer tu propia cocina. Así mismo es, tanto en el hogar como de sí, manera donde profesional. Quiera que te encuentres. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Lo esperamos la próxima semana para seguir hablando sobre estos temas culinarios que siempre gustan a nuestro pueblo bayamés. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y usted no se vaya, porque esto es Frecuencia 12, un programa que si se parece a alguien, es a usted.